El cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino yacía a un lado del camino en el sector de El Chorrillo, en la vía Daule. Esto generó sorpresa a los habitantes del sitio, pues dicen que lo habían divisado durante la mañana, cuando salió de su hogar para realizar labores agrícolas. Y lo único que regresó fue la noticia de su deceso. Y en lo que ya ha venido de regreso, me imagino yo que lo han estado esperando ahí adentro, más o menos unos 300 metros aquí donde estamos. Entonces él ha venido caminando porque se ve la huella de sangre que viene en el camino. Hasta el punto, agentes de criminalística llegaron para comenzar con las indagaciones. Lo que llama la atención es que se encontraron indicios de que se habrían utilizado armas de fuego y blancas. En este momento se encuentra levantando y fijando ciertos indicios balísticos. Aparentemente presenta heridas de similares características a las producidas por el paso proyectil de arma de fuego y posiblemente de arma blanca. Los familiares del occiso, admirados, no creían lo que pasaba. Pocos metros del lugar de los hechos encontraron una moto. Dicen, le pertenecía al fallecido. Yo no sé qué sería, como quererle, normalmente no sé que no se robaron la moto, porque realmente, como trae la moto a cebulla, qué sé yo, porque no le escuché la moto, y la robota chipeada y se fueron así nomás, y se lo volvían, seguían ellos ahí. Eso no le ponía ahí. Que sepa, no tenía enemigo. ¿Comentó algo él? No. Si él todos los días entraba a trabajar para estar, todos los días es tu trabajo que él entra para acá. ¿A qué hora salía él de su casa? A las 7 de la mañana. Pero la moto está más arriba. La moto, ¿no? Está más arriba, sí. Yeah. En los próximos días se darán detalles de este caso que dejó atónitos a muchos y sin respuesta a otros. Informó Julio César Saona.